Hello, this is today's Tango with Amy, a show about the world's contemporary tango scene. Today's featured artist is tango dancer Marcelo Gutierrez. Born in Bolivia, his family moved to Argentina when he was a little boy, a place he now calls home. During his formative years, he was greatly impacted by the TV show Fame, which made him fantasize about having a life filled with music and dance. Marcelo did not see how this could become a reality, so he went to school for international trade. But during his last year of school, he took his first tango lesson, and from that moment, he was hooked. Several years later, he took the very scary leap of leaving his career in business and become a professional tango dancer. I had an amazing chat with Marcelo, where he shared with me his philosophy of tango as a culture and lifestyle. But first, in the following video, you'll see him put his philosophy into practice as he interprets the tango, El Día Que Me Quieras. ¿Cuándo decidiste, esto va a ser mi carrera? Hay una frase, creo que lo dijo Troilo. Yo nunca me estoy yendo, siempre estoy llegando, decía. Y también habla del tango. El tango nunca se va, siempre te está esperando. Y creo que a mí en ese sentido es lo que me pasó. Me gradué de mi carrera, trabajé en mi carrera y mi visión como proyecto de vida era desarrollar mi carrera. Y el tango era algo aparte, que era un hobby. Tuve una dicotomía en mi espíritu y en mi vida al no saber muy bien qué hacer. Estaba haciendo esto parcialmente, nunca desarrollando ninguno de los dos en forma concreta. Pero siempre era pensando en la cabeza, bueno, ok, esto es simplemente un hobby, una cosa que linda para el espíritu. Creo que
tomar el paso definitivo a animarse a hacer algo artístico es también un paso espiritual, porque es también expresarse uno mismo y es exponerse uno mismo, porque es el arte que uno genera o el trabajo que uno genera como bailarín, músico, artista, es algo muy interno, algo muy nuestro. Y dar el paso a venderlo, a exhibirlo, a ser juzgado, necesita mucho coraje. Eso no me di cuenta y creo que fue una de las razones por qué nunca di el paso a realmente jugarme por esto. Tenía inconsciente qué es lo que significaba. Pero el tango siempre estuvo ahí. Lo traté de dejar muchas veces, muchas veces. Creo que fue la tercera o cuarta gira que me propusieron, creo que fue en 2010, cuando dije, bueno, basta. Esto es, o hago A o hago B. Y empecé a ponerme mucho más serio en lo que es desarrollar quién soy, qué es lo que quiero hacer, cómo lo quiero mostrar. Todavía es un proceso, porque un artista creo que tiene que seguir cambiando. Entonces, generar un solo producto es difícil para un artista. Esa idea de nunca llego, siempre estoy llegando. Los últimos 10 años de decidir, voy a tomar esto en serio. Habla sobre esa llegada. ¿Y dónde estás por ahora? Descubriendo más y más por qué el tango me eligió y yo por qué lo elegí. Refleja una idea, la parte ideal de la democracia, donde todos tienen una voz y todos merecen respeto. Cuando uno baila en la milonga, todos decidimos y elegimos o ser líderes o ser seguidores. Y a la vez elegimos entrar a un ambiente donde todos bailamos en una misma dirección. Pero es una elección personal que se realiza antes de entrar al baile de una milonga. Por lo tanto, es súper democrático y súper diverso, porque uno en la milonga se encuentra cualquier tipo de personas: doctores, taxistas, músicos, psicólogos, y no hay distinción a nivel escala social. Y el tango me atrapa en esto, me atrapa mucho en esto, y estoy descubriendo eso más y más, y cada vez que descubro más y más, me atrapa más. Entonces, ¿sabes por qué el tango te eligió o todavía no sabes? Creo que me eligió porque tenemos algo en común, que no me identifico con una sola cosa, que me identifico con muchas. Y el tango tiene esa capacidad de unir, de crear puentes, de sentirnos en un grupo, en una micro sociedad en la sociedad. Y eso me gusta. Creo que eso soy yo. Pero ¿por qué en baile es tu expresión? De todas las formas que se puedes expresar en tango. Creo que soy una persona muy kinésica. O sea, mi cuerpo es uno de los canales donde entiendo y interactúo con el mundo y donde le presto más atención. Creo que el baile fue donde sentí que podía utilizar mi cuerpo para sentir y entender esta forma artística. Y eso es lo que te da libertad. Me enseña a explorar más lo que yo entiendo por libertad. Porque muy gracioso, interesante esto, ¿no? Si lo pensamos un poco más. Si el concepto de libertad es individual, o sea, yo soy libre y por lo tanto yo actúo como yo quiero ser, es muy loco bailar con otra persona. Si yo inmediatamente toco a otra persona y entro en contacto con otra persona, ese concepto de libertad ya no existe. Ya no es una libertad individual. Es una libertad que tiene que ser compartida. Si yo, en este contacto con otra persona, quiero expresar mi libertad,
es muy posible que coarte la libertad de la persona que está bailando conmigo. Entonces es una contradicción a nivel filosófico buscar la libertad dentro de un abrazo de tango. Como concepto, libertad general, pero sí podemos explorar otro tipo de libertad, que a mí me fascina. Yo estoy leyendo Eric Fromm ahora, que es, hay un libro que se llama Miedo a la Libertad. Él decía que la libertad como concepto filosófico, el humano no puede y no quiere alcanzarla, porque hay una innato miedo al sentirse a la anarquía. Si uno es completamente libre, sin tener ningún tipo de barreras, el cerebro humano, el espíritu humano, entra en pánico. Entonces necesita ciertas estructuras que contengan la libertad del hombre para que el hombre se sienta libre. Y creo que el tango provee en el baile esta estructura. Yo como persona, al abrazar a a otra persona y esa persona abrazarme a mí, contiene este miedo a la anarquía y me da otro tipo de libertad contenida. Today's Tango now collaborates with Tango Sin Fin. Tango Sin Fin is an organization that provides tango education for musicians. To learn more about their projects, go to tangosinfin.org, and to support their work, go to helpargentina.org. Thank you so much for watching, and don't forget to subscribe.